Pues ya estamos aquí colocados, vamos a ver si no nos echan o si no cogemos todo el sonido ambiente porque seguro que va a estar todo de cara a Sara Fernández Calleja. Vemos a todas las integrantes del gran equipo nacional español, también a otras tiradoras más jóvenes que han venido aquí a tirar a Barcelona. Tenemos a Dana Raposo, a Nicole Xandru, a Carrera Lozano, a Silvia Gómez, todas aquí para apoyar a Sara contra la Estonia Kirku. Vamos a ver, dos concentradísimas, tanto aquí que ahí vemos trabajando la activación como a Sara súper seria, ella que siempre tiene una sonrisa en la cara, pues ese es el nivel de concentración que tiene ahora mismo Sara. Que se enfrenta, como decíamos, a Kirku, que busca aquí su medalla número 10 internacional. Ya ha visto cómo otras de sus compañeras han hecho medalla en Barcelona, pero ella no. Y que lleva un tiempo fuera de los podios y, de hecho, ha caído por debajo de las 16 primeras del ranking FIE, esas 16 que pasan exentas por ranking. Decía Sara que ella cree que la puede ganar, que solo tiene que ceñirse a lo que sabe hacer, al plan de juego de este asalto, así que veremos si es cierto que puede contra una Kirku. Queda miedo, pero que también es verdad. Queda menos que otra de sus compañeras como Katrina Lejes, que no está presente. Así que ya todo preparado para que empiece este asalto de 32. A ver si podemos ver ahí toda la pista. Está en primera línea de lo que suceda en este asalto, primera línea para animar y para comentar todo lo que hagas, Fernández Calleja. Se hace el silencio en Ciudad de Barcelona, ese silencio previo a que inicien los asaltos. Y en la pista del fondo también tenemos a Vivian Kong. Cuando termine este asalto veremos cómo le va a la tiradora de Hong Kong. Pero por ahora estamos con Sara. Venga, va. Que empiece el asalto. Kir por la izquierda, Estonia. Sara Fernández Calleja a la derecha. Asalto de 32. Impresionante lo que hemos visto que ha hecho Sara contra Basa, la estadounidense. Y a ver con qué nos sorprende. Antes nos lo explicaba porque habíamos tenido nuestros micrófonos explicándonos cuál puede ser la estrategia para ganar a Kirpu y que además prefería a Kirpu que a Andolo. Con lo cual, bueno, dentro de todo lo malo, le ha tocado a la que hubiese preferido. Pues vamos a ver qué está planteando por ahora. Asalto mucho más lento que con Basa. También es verdad que Kirpu pues no hace cosas tan extrañas como la tiradora estadounidense. Así que una espada más normal, entre comillas. Y ahí ¡buenísimo ese tocado de la española! Kirpu, que no se lo cree, que pensaba que era suyo. Esto lo había celebrado y todo. Vamos a ver si... ¡pum! Pues no, amigo. El arma funciona. Vaya contraataque para a Sara. Manos, ha sacado qué Sara buena, ahí. Qué buen principio de Sara Fernández Calleja con este tocado. Y Kirpu, vamos, imperturbable, ¿eh? Imperturbable. A ver, ya es el 1-0. Ellas están experimentadísimas en este tipo de asaltos. Y queda mucho por delante, pero la verdad que buen inicio para Sara, que se prefiere quedarse ahí detrás y presionar un poquito, a pesar de que sigue con esa movilidad de piernas que tanto la caracteriza, agresiva como ella es la pista, pero la movilidad llevada a la contención frente a Kirku, que tampoco se arriesga mucho metiéndose en distancias, haciendo grandes provocaciones. Y es Sara la que... ¡qué bueno! La colocó más arriba. ¡Qué buen tocado! Bueno, recordemos que la pasividad ha cambiado, ¿eh? Que esto ya no va de aguantar un minuto para que saquen tarjeta a tu rival, que aquí la tarjeta te la comes tú también, vayas ganando, vayas perdiendo. Así que el tema de la pasividad ya no es ventaja para el que va ganando. Por desventaja si yo no sea negra. No, tampoco, caso. Porque si vas a negra es por ranking. Pues no, ¿cómo vas a entrar si, vas ganando, el señor va a perder. Solo se van empatados. ¿Ah, sí? Bueno, menos mal que estás aquí, Mariel Matín, me lo explica, porque si no, como para enterarme yo. Pero un no minuto creo 29. Que esto haya pasividad. No creo que lleguemos a eso. Claro, raro sería. Kirku tiene que reaccionar. Y ahí la bueno, aquí lo intenta. Arriba, abajo. No llegó Kirku. Minuto 25. Se defiende la española y ya. Intentó esa parada que no... Se quedó trabada en la cazoleta de la rival. Lo intenta otra Kirku. ¡Oh, qué pena! Buena continuación de Kirku. Y ahí se quedó un poco parada, ¿verdad, Sara? Un poco parada. Sí.
Yo creo que eso le da un poquito de confianza a la española, pero que está trabajando muy bien la defensa, porque Kirpo tiene un fondo larguísimo. Mira. Como la entera, como llega, como busquiste arriba, abajo, la busca otra vez para el puerto de Kirpo. ¡Atención, Sara! ¡Bueno! ¡Muy bueno, Sara! ¡Muy bueno ese tocado de Sara Fernández Calleja! Se la cogió, se dio el hierro y tocó el tercer tocado de la española. 3-1, 2 arriba, 57 segundos. Se coloca el calcetín, la estona, que dice, no sé qué está pasando en este salto, pero no me está yendo bien. No me gusta lo que está haciendo la española, la verdad es que es muy bien. Sara, no se puede permitir esa duda que toca anterior y aquí está yo con todo para la transición. Ahí está la busca Kirpo, 40 segundos, vamos a sufrir yo creo aquí, ¿eh? Vamos a sufrir para ganar, Maribel, ¿cómo lo ves tú? ¡Uy! ¡Qué pena! Esta es buena. El tocado doble nos vale. 4-2. Mantenemos distancia. Mantenemos distancia. Mientras sea sufrir para ganar, ¿verdad? Todo sea eso. 34 segundos. La vida es sufrir. El clima y la vida. Todo. Todo es sufrir aquí. 28 segundos. 4-2. Dos arriba para Sara Fernández Calleja, que por ahora, oye, está pegando un primer tiempo espectacular, ¿eh? Manteniendo muy bien aquí en su sitio, saliendo cuando tiene que salir, marcando esos tocados, manteniendo esta distancia 15 segunditos. Vamos a ver si Kirpo no nos quiere sorprender con alguna de estos fondos larguísimos que tiene. Pero parece que no, el asalto se está durmiendo. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Y nos vamos al final de la pista. A ver qué es lo que le dicen los respectivos entrenadores. Ambas tiradoras, 4-2. Se va Willy, que sabe francés. No sabemos si hablan francés o español, para ver qué le está diciendo ahí el entrador, detrás del árbitro o entradora a Sara. Pero por ahora, grandísima actuación de la española, que está manteniendo muy bien la distancia entre una tiradora que no es nada fácil de contener, como es Kirpo. Y que ha cometido muy poquitos errores la española, muy pocos errores a nivel táctico, está muy fuerte y apenas dudando, ¿no? Con muchísima solidez, con muchísima dureza, muy muy seria en la pista, y puede ser el día de Sara Fernández Calleja de dar la sorpresa y de derrotar a una Kirpo que no tiene muy claro cómo romper el muro que ha construido la española y que va a intentar, pues, darle la vuelta a este encuentro. Bueno, a ver, mi capacidad interpretativa de los símbolos franceses, hablan en francés también, y lo oigo de muy, muy lejos, me gusta un poco entenderlo. Básicamente creo que lo que le ha dicho Sara es, sobre todo, deja, provoca el ataque, deja la corta, coge hierro y entra. Básicamente creo que esa es un poco la propuesta que le ha hecho el entrenador a Sara Fernández Calleja. Vamos a ver cómo esto se desarrolla dentro del asalto. Pues hasta ahora, es verdad que le ha dejado entrar mucho. Le ha dejado corta muy bien, vamos a ver si ese hierro es la oportunidad de seguir sumando puntos. Ahí vemos cómo Sara entra, sale, se lleva a la Estonia al final de su pista. Kirpo, que no quiere darle otra oportunidad para que salga sobre la preparación y salga la respuesta, pero Sara, súper valiente. Ya, Sara. Que es más que una provocación, ¿eh? Una provocación más que un intento de tocado. ¡Y wow! ¡Qué bueno! ¡Qué parada de cuarta! ¡Cómo bloqueó la estona! Distancia máxima, 5-2, 3 arriba para la española. Y que Kirpo mira al horizonte porque no sabe qué está pasando. Que la española que grita toda la grada. O sea, no puede tener más. Eso que tiene estar en casa. Eso es lo que mola. Y eso es lo que estábamos esperando. Pues 2 minutos 10, venga, va, retomamos. 5-2, 3 arriba para Sara Fernández Calleja, que está bordando este asalto. Lo prueba Kirpo, intenta amenazar por arriba. Presiona la española. Sara, que se mueve con cierta velocidad, con cierto ritmo. Tiene clarísima bien con las piernas, muchísimo. A la que tiene que estar y sabe la distancia a la que tiene que estar. ¡Ay, Dios! Lo he visto. Quizás se aceleró Sara, después tocado demasiado rápido, cogió el hierro, pero se le fue el hierro, ¿eh? No es que haya visto bien la acción, pero se le fue la punta de Kirpo y colocó el tocado Kirpo. Hoy
Recorta la Estona, 4 a 5, dos tocados seguidos de Kirpu, 1 minuto 43 del segundo tiempo. Atención, atención, atención. ¡Bien! ¡Qué buena es esta! Tocado de luchadora, ¿eh? Tocado de luchadora en Estona Fernández Calleja, que recupera una distancia de dos tocados, 6-4. Ah, se ha pasado de lista aquí, queriendo tocar muy, muy rápido. Es que le han venido bien dos tocados seguidos. No se puede bajar en ningún momento la intensidad, y Sara lo está viviendo. El momento en el que baja la intensidad, cierra la distancia y le toca. Así que hay que mantenerlo ahí. ¡Qué reflejos de Sara para evitar ese tocado que parecía muy, muy seguro para frenar y no encontrarse con la punta de la esquina que sigue llevando para atrás a Sara! Sara, que le mantiene ahí, que contiene. Venga, Sara, esos intentos. Aguantando en su zona de pista, Kirpu. Vamos, ese hierro. Sigue adelante, obligándola a perder metros, a acercarse al final de su pista, buscando la provocación arriba. Kirpu la tenis. ¡Qué bueno! Dejó la punta la española, recupera la distancia de tres tocados, 7-4, 59 segundos del segundo tiempo. Todo cada vez se acerca más a la victoria y la gente. Incluso y me encanta como Pirri, la gente le dice lo que tiene que hacer. Está Pirri diciendo la Sara lo que tiene que hacer. Esperemos que haga caso el entrenador y lo está haciendo muy bien. Esperemos que toque. Aquí lo que se trata es de tocar la Estona, que gana tiempo, ¿eh? Acaba de ganar tiempo. Tiene que cortar. Exacto. Tiene que romper esta mala racha. No podían ser los cordones, que era lo que utilizábamos. Exacto. Antes, pues tiene que ser el pelo. Pues ahí va, 55 segundos escasos, 3 arriba para la española, 7-4. Inmejorable este asalto de Estrada Fernández Calleja, pero hay que rematarlo. Esto no acaba aquí. Y 3 tocados en espada, y queda mucho tiempo todavía por delante, puede pasar cualquier cosa. Así que ahí está la española, marcando la distancia, dejando ser presionada. Y esperando a que la Estonia salga para salir. O sea, para dar respuesta al río muy bien. O el contraataque en caso de que ese tocado en directo. ¡Uy! Ahí la búsqueda para la de cuarta respuesta, no llegó el tocado en el brazo. Y 25 segunditos. Uy, lo buscó ahí en cuclilla, Sara. Kirpu es la mujer de hielo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! No vale, no vale, no vale, no vale. Segundo intento. Pide vídeo. Pide vídeo. Pero era la segunda. Como para no pedir vídeo, sí, sí, sí. Se vio claramente. Esta fue la segunda intención, la segunda respuesta de. Pero como se ha defendido con niña estudiante. Sí, 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 sí. Es que no se puede regalar nada. Es que delante de la zona de Calleja tenemos a una Kirpu que es impresionante. Que esta tía te mete 5 tocados seguidos y no te das cuenta. Tienes que estar no al 100%, al 150%. Y ahí está Sara, están en 200. Exacto, bueno, decía Santi Gómez cuando la estábamos entrevistando, que decía, te estoy viendo como cuando ganaste el campeonato de España. Impresionante. ¡Ay, ay, ay! Alto, alto. La disciplina. Bueno, bueno. Sí, esto cuerpo a cuerpo. Dio alto claramente el árbitro. ¿Y qué va a sacar? ¿Va a sacar tarjeta a Kirpu? ¿Quiere sacar la tarjeta? Kirpu, cuerpo a cuerpo. ¡Wow! 7 segunditos. 7.97. Venga, va. 7, 6, 5, 4, 3. ¡Oh, qué bueno! 3 segundos y la va en el segundo tiempo. Incrementa la ventaja de la española. 4 arriba. ¡Wow! Menudo asaltazo de Sara. Y ahora sí, ahora sí. Hasta Kirpu quiere marcharse al descanso, ¿eh? Pedazo de parcial de la española que empezó floja. Kirpu recortó distancia, pero tremendísima, tremendísima. Sara Fernández Callejas, 8-4. No está todo hecho, quedan 3 minutos. Kirpu es impresionante. Kirpu es impresionante, así que no podemos flojear. Santiago Godoy, que has estado un poco ausente jugando con... A ser Dios. Sí, sí. ¿Tú también estabas tirando cómo tenía que tirar Sara como el resto de gente? No, ya sé que ya tira bien. Yo confío en ella. Como el campeonato de España, ¿no? ¿Decían? Igual, ¿eh? Sí. Me estoy diciendo que se está marcando la salud. Flow está ganando al campo. Está ganando. No, bueno, el otro es también el flow. Ahora mismo es el estero. De hecho, te iba a decir que la tarjeta amarilla se ha quedado sacada en desesperación. No quería que le metiese el cierre. Bueno, yo creo que el resumen es la cara del último tocado, que fue de no sé qué está pasando, no sé qué me está pasando. Venga, que vamos al asalto. 3 minutos, solo quedan 3 minutitos para que tengamos a Sara Fernández que deja en la siguiente ronda. 4 arriba para la española, 8-4. 2.48.
Kirpu, que sigue intentando manejar el asalto, buscando un poco la presión, de manera un poco tímida, ¿eh? Ahora el trabajo es de aguantar cabeza, 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 el trabajo de no, que no se le vaya la acción, lo que hemos dicho antes, ¿no? De estar centrada y saber lo que tiene que hacer hasta el último momento. Confianza, esa confianza que ha tenido durante todo el asalto para ese hierro, que no la pierda. ¡No, Sara! ¡Salió perfecto esta flecha! Máxima distancia, 9-4-5, arriba Santiago Godoy. Increíble. Le está cogiendo, es que le está tocando de todas las maneras posibles. La otra cabeza gacha está destruida anímicamente. Este es el momento de dar el golpe encima de la mesa y dar en la puntilla, ¿eh? Como dirían los toreros. Pero hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado, que esta es Kirpu, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado. Y esta se va a vender cara, ¿eh? Y tanto, pero este es el momento. Esta es buena, esta es buena, esta es buena. Tocado doble, vale. Sigue 5 arriba, 10, 5. Para la española, 2 minutos 13. Muy bien aguantado ahí, sin salir. Sara está tirando concentración por mil, ¿eh? Venga, trabajando con esa punta, no avanzándose. ¡No avanzándose! ¡Sí, señor! La española, 11 puntos, 6 arriba, desesperada está la estona. No, le está marcando. Esto es lo que se llama cinta en tiempo, provocar la cabeza, cabeza, que esto no está acabado, quedan 2 minutos. Son 6 arriba, trabajo. Tenemos todos los ingredientes. ¡Trabajo! No puede ser, que se para el mundo, que yo debajo aquí mismo. Que se para el mundo, impresionante. Vaya tocadazo. No. Y en el orgullo. Venga, ahora, minuto 50. Kirpu que sigue intentando, lo sigue presionando. Trabajo. No baja la guardia, cuidado con todo. Venga, Sara, ¡bien! ¡Se salió esas cuchillas! ¡Está desesperada! Delante, ¡que no me quisiera la espada! Arriba, y era tu poquita, Sara. Pero no. Todo, eso. Todo funciona. Lo que tiene es. Que me explique. Sara. Que me explique lo que. Que está la Sonia diciendo. Que me expliquen cómo me está tocando porque no lo estoy viendo en ningún momento. Venga, va, 35, venga, va. 5. Ahí está, Kirpu, sale. Trabajo de la bien, esta es buena. A un tocado. Increíble cómo se le ha ido el combate quedando un minuto y medio aún de tiempo. Mira, Kirpu va con todo. Ya la ha lanzado, la Estonia ya va a morir matando. Ha tirado el órgano, huida, ha llegado muy pronto. Huida hacia adelante. Y ¡ahí tenemos! ¡Muy bien! ¡Tocado doble para Sara Fernández Calleja! 5-7. ¡Impresionante la española! ¡Guau! ¡Vaya saltazo! ¡Vaya! No hay agujero suficiente para meter la cabeza de equipo que no sabe dónde la tiene. Ha sido impresionante, o sea, de 10 el asalto de Sara de 15, no se ha ido en ningún momento de concentración, disciplinada, la tía, seria, durísima, como es, Kirpu, acertada con la punta, porque eso está bien, bueno, ya con la parada, y con la entrada, increíble. Y directo, increíble. En directo, por pinta, por todo. Bueno, es que el tocado que le ha hecho, con pinta en tiempo, en preparación de su contratiempo, increíble, trabajando con las... con los dedos, con la intención, un asaltazo. A ver si podemos hablar con ella ahora, no, que se relaje un poco, porque ahora es el momento de la doña. Hay veces, como cuando empezaste a tener el día, ¿no? Que ves que se une todo, se cuadran todas las piezas. Yo creo que hoy la Sara han cuadrado y me alegro un montón. Oye, vamos a acercarnos, eso, venga, vamos a acercarnos. A ver. Ahí ya, para cogerle con las imágenes. Ah, ya voy yo. ¡Papa! Pero con un plano bonito y está. Plano bonito, el plano. De Sara. Mira, mira, el plano de Sara. Eso es. Mira, mira cómo celebra. Con su público, con el público, familia y. Increíble. Y también sus compañeras. Lo primero, sin haber hecho un tablón de 64 en toda la temporada, se mete el tablón de 16 y se carga a su cabeza de cuadro. Qué impresionante. Tremendo. Tremendo, Sara, que está bordando esta competición. Tenemos a los integrantes del equipo nacional, a Sofía, a Nayara, a Alejandra. Aquí por el otro lado están también las jovencitas que están viendo historia de la esgrima española, porque esto es historia. Ya lo vimos el año pasado en equipos. Y mírala, mírala. Está abrazándose con Inés García, su compañera.
Llamada pista con Sara Fernández. Felicitándola. Estábamos diciendo. ¡Quién corra! A ver, estoy diciendo. No lo sabía. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena, Sara, salto de 10, no de 15. Muchas gracias. A ver, también es cuando, cuando empieza a salir, de repente sale todo y ni te das cuenta, ¿sabes? Pero ha salido todo, has hecho todo. Ay, me gusta la noche, sí. Con tiempo, has tocado hacia adelante, hacia atrás. Bueno, todo, salió todo. ¿Es el momento flow? Te veíamos con una cara de concentración. Es que era como que sabía que estaba yendo muy bien, pero ya me pasa de que vaya muy bien y que de repente como que te empiezas a terminar y empiezas a como, por favor, ¿qué haces? Estaba bien en plan, hay que llegar aquí, hay que llegar aquí. Creo que estábamos todos pensando lo mismo. Dale, hacemos plan, por favor, porque el año pasado, bueno, pasó de 16, de 4, daban 40, y esta es mejor que la que me ganó, así que era como, venga, venga, venga. Es que en realidad yo no he estado nunca con ella, yo pasé un color, me calenté con ella, después de estar calentando en el día porque no hay nadie. Y esto dice, estoy calentando, pero estaba loca. Yo sé que me tiene miedo, y yo sé que se me da bien. Y ahora que más, no sé ahora que ha sido de verdad, eso era solo para mí. Estaba la imagen, no sé si lo sabías, pero tenía una cara. Llorando. Y ha tirado el compañero. Sí, sí. Ya ha dejado de estar. De hecho, se acaba de no, por favor. No, Walda. Queda de mi pensamiento a venir a recorrido. Sí, sí, en serio. Hace como que hacía lo mismo porque en realidad lo que quería y se ha visto. Venía corriendo, me quería hacer cosas. Sí, pero te has aguantado y en una de ellas. Y luego ya cuando ya. Sí, sí, la salida esta. Ya cuando ha visto que no salías, ya ha dicho no. Enhorabuena, vaya saltazo. Ahora vas a decir que no. A ver, lo estamos hablando de eso. Sola no vas a estar. Bueno, sí, exacto. O sea, ya la si puedo elegir un resultado, tenía que ser aquí. Estoy, o sea, como toda la frustración que he tenido últimas competiciones que me tocaba súper pronto una buena, no sé cómo plan. Bueno, pues, era como que sabía que el día después que yo iba a ir para la que lo más que yo no ahora era buena y así que la buena y ya la mierda y estaréis aquí como todos, muchísimas gracias que siempre estáis en plan sois de los pocos que estáis tanto y cuando perdemos por el día que ganamos, en plan, ahí está todo el mundo pero, así que gracias mucho. No, nos vemos en 8. Yo he dicho que nos veíamos en 16, nos vemos en 16. Hay que seguir con la buena familia. Familia. Hola. Qué grande, Sara. Qué grande, Sara. Además, siempre nos atiende. Somos sido los primeros en hablar con ella, además de su familia, por supuesto. Pero son los privilegios de ser el podcast número uno en español de Rima. A nivel mundial. A nivel mundial. No será porque somos los únicos, ¿eh? No es por eso. Ni TV3, ni la Federación Española. Aquí, llamada pista, con Sara Fernández Calleja. Por ahora, ¿eh? Porque por ahora. Esto se ha distraído. Pero es que después de cargarse a Kirpu, es capaz de cualquier cosa, ¿eh? Es capaz de cualquier cosa. Ojo, ¿eh? Y eso, el año pasado lo decíamos de Kandasamy, que ahora ya nos suena a todos. Exacto. Pero que no había hecho ningún resultado hasta que hizo la medalla aquí, hasta que hizo la medalla esta temporada. Y por qué no ella, ¿no? Yo lo decía, es el resultado, es un trabajo muy largo. También lo decíamos de Riquel, que es la medalla de 30 años. ¿Por qué no? Creo que es un montón. Sí, es una luchadora y se lo merece sin lugar a dudas. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar porque seguimos con asaltos y en breve os vamos a decir cuál va a ser el siguiente asalto que vamos a locutar. Nos vemos ahora.